Y hay muchas actividades que se van a realizar en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Una de ellas tiene que ver con una iniciativa que va de un concurso de fotografía, y nosotros aquí en la radio del Canal del Eco le vamos a dar la bienvenida a Magalí Mariano, que es coordinadora de actividades de este concurso, y a Marisa Rodríguez, que es secretaria académica de la Facultad de Artes, porque debemos recordar que esto precisamente se hace desde la Facultad de Arte a través de la Secretaría de Extensión y, bueno, en concordancia con lo que es el programa de Artes y Derechos. Chicas, bienvenidas e informadísimas. Cecilia y Andrea las saludan. ¿Cómo les va? Hola, Cecilia. Hola, Andrea. ¿Cómo andan ustedes? Bueno, Marisa, chicas, ¿cómo les va? Arrancamos con vos como secretaria académica de la Facultad de Artes. Contanos, bueno, acerca de esta propuesta y en el marco de muchas actividades, ¿verdad? Sí, buenas tardes para toda la audiencia también. Mirá, para la facultad es una posición institucional que nosotros venimos desarrollando hace un tiempo, que la hemos ido materializando en este programa Arte y Derechos. Después Magalí les va a contar un poquito más de la propuesta en concreta del concurso. Pero bueno, desde mi parte, marcar esto, digamos que es un programa que venimos desarrollando, que es una propuesta de intervención institucional que nuclea todos los claustros, ¿sí? A docentes, a no docentes, a graduados y a estudiantes, en el cual vamos desarrollando distintas actividades puntualmente de revisión y de replanteo de nuestras prácticas cotidianas en el ámbito universitario, porque consideramos que necesitamos de construir un montón de prácticas que han estado instituidas, que han estado naturalizadas en nuestros tránsitos académicos, y que tenemos que poder revisitarlas un poco en este espacio. Y bueno, este es nuestro desafío, tenemos un lugar institucional y un compromiso desde ese lugar, y por eso la idea es acompañar las distintas actividades que se desarrollen desde las distintas áreas y desde los distintos lugares que cada uno ocupa. Bien, se entiende que una de ellas, bueno, ha sido, y sobre todo, imagino, en este contexto, ¿no?, el tema de la fotografía, porque, bueno, puede haber muchas intervenciones, pero esta es una que, bueno, en medio de la pandemia, por lo menos, complica un poquito menos la actividad. ¿Así es más o menos que nació la iniciativa? Sí, en realidad la iniciativa surge un poco porque nos parece que es interesante ver cómo ponemos o cómo reflejamos en imágenes hoy todo lo que atañe, ¿no?, al Día Internacional de la Mujer, al ser mujer o al pertenecer a alguna disidencia. Entonces nos parece que por ahí es interesante, y además nos permite después hacer un gran álbum que vamos a estar compartiendo en los canales institucionales de la Facultad de Arte con todas las fotografías que hayan participado. Uh-huh. En ese sentido, por ahí está bueno decir que en este concurso va a haber un único premio económico de 5.000 pesos a la fotografía ganadora, y tantas menciones como el jurado no considere pertinente, un jurado conformado por 3 fotógrafas, pero que todas las fotografías que participen van a tener su espacio de muestra virtual por ahora, tal vez en algún futuro puedan hacer de otra manera, pero por lo pronto virtual, en el marco del 8 de marzo. Y las actividades que no solo realizamos desde la Facu, sino también en la agenda que se construye de manera colectiva con Mujeres UNICEN a nivel universidad. Marisa, contanos más específico sobre este concurso, detalladamente, ¿qué es lo que hay que fotografiar o cuál es la consigna para poder participar? Maga, ¿querés hacer las precisiones más técnicas? Ah, bueno. Sí, en realidad la idea es, digamos, no hay un tema circunscrito, ¿no? Hay como un anclaje temático, un universo temático que es el 8 de marzo. Bien. Paro de Mujeres, Día Internacional de las Mujeres, es decir, a cada una le va a reverberar por ahí dimensiones distintas, ¿no?, de todo lo que hace al 8 de marzo en su dimensión cultural y política. Uh-huh. Así que no hay una circunscripción temática muy aguda, sí, obviamente, el 8M como eran paraguas. Y pueden participar todas personas mayores de 18 años, mujeres o integrantes del colectivo LGBTIQ, residentes de la provincia de Buenos Aires. ¿Esto va en algún formato? ¿Hay ciertos requisitos? ¿Hay algún tipo de imagen que no se va a aceptar para participar?
Sí, todas imágenes que incluyan escenas violentas, sexistas, racistas o que vulneren los derechos integrales de las personas quedan completamente por fuera de este concurso, pero más allá de eso son bienvenidas todas las imágenes que quieran participar. Y la inscripción se hace solamente vía formulario de un formulario de Google que pueden encontrar en la página web de la Facultad de Arte, www.arte.unicen.edu.ar. Es un link y ahí se cargan algunos datos en donde se declara autoría sobre la imagen, lugar de residencia y demás, y se carga la fotografía con la que se postula. Se puede Bien. postular una sola foto. Marisa, bueno, ¿cuándo se van a dar a conocer los nominados, los ganadores de este concurso? Nosotros ni bien se culminan, digamos, las fechas de inscripción, hay una etapa de evaluación, como decía Magalí, de estos tres jurados que participan haciendo el análisis de las obras y a partir de ahí hay un espacio de publicación y, digamos, si bien nosotros no tenemos, digamos, una presencialidad en estos momentos, sí utilizamos, digamos, nuestros espacios de redes para poder compartir tanto en la web como en nuestro Facebook o la cuenta de Instagram de la facultad para comunicar, digamos, los resultados. Bien, bien. Bien. ¿Es necesario ser un fotógrafo experto o tener algún tipo de conocimiento para participar? No, en absoluto no. Están convocadas personas que vienen con formación en la fotografía o con experiencia o con trayectoria y también personas que no tienen o no han tenido todavía un desarrollo en el área, que tengan la intención de poner en imágenes una reflexión o una idea en relación a esto que hace al 8 de marzo. Qué bueno. Bien. Chicas, no sé si quedó algo más pendiente y si no, les agradecemos muchísimo, bueno, haber pasado aquí por la radio, el canal del Eco, para difundir algo tan lindo que tiene que ver con el día 8, ¿no? El 8M. Bueno, gracias a ustedes y cualquier duda, si alguien necesita hacer una consulta, se dirige ahí mismo de la página, si por ahí no tienen dudas por completar el formulario, en cualquier consulta nos se comunican con nosotros. Muy Muy bien. bien, muchísimas gracias por este paso por la radio del canal del Eco. Agradecemos a Marisa Rodríguez y a Magalí Mariano. Vamos a agregar que si quieren algún dato más y por consultas lo pueden hacer a extensión@arte.unicen.edu.ar. Allí van a tener toda la información. Bueno, participan con fotografías, no con imágenes violentas, como Claro. nos daban allí cuenta, pero bueno, si ingresan van a poder ver todos los requisitos para participar y la inscripción está abierta desde el 4 de marzo a partir de las 3 de la tarde. Bien. Así que bueno, aquellos interesados, no hay que ser experto, Claro. sino que hay que... Aparte, qué lindo, una Sí. foto, porque ya queda eso. Claro. ¿Viste que dicen que la imagen vale mil palabras? Sí. Vale Y más aparte, que a mil ver, hay palabras un esa. jurado también que va a evaluar esto. Por ahí vos decís, envías la fotografía, no estás muy convencida y siempre otros ojos ven otra cosa, Claro, ¿no? sin Así duda. que Bueno. está muy bueno.